no es que la Junta no haya dado reconocimiento, es que mantenga nuestra personería jurídica. Inclusive nosotros estábamos en una situación hasta diferente a los demás partidos, porque los demás partidos estaban en veremos si mantenían o no la personería. Porque la ley dice claro, en su artículo 75, que los partidos, para mantener su personería jurídica, debían tener el 1% más una representación congresual o municipal. ¿Qué pasa? El 80% de los partidos solo tenían una representación, no así el 1%. Ellos eran los que estaban preocupados, no nosotros. ¿Por qué nosotros no estábamos preocupados? Sencillo, porque hay 4 niveles de elección. Y nosotros solo participamos en un nivel de elección. No en 4, en uno de los 4 niveles. Es decir, los 3 niveles más importantes nosotros no participamos. De aquí en adelante, ¿qué le espera al Partido Verde? Comenzar a trabajar desde enero, hay que arrancar a trabajar, hay que seguir buscando una plataforma independiente, creo que ese debe ser nuestro norte, seguirlo, como ya lo habíamos planificado, que por asunto de emergencia nacional, de la pandemia nacional, no se dieron nuestros planes, por la misma actitud tal vez del candidato, que no quiso en un momento que debió arrancar, pero debemos seguir buscando una candidatura independiente. Seguir buscando también. Presidente, ¿cómo valora usted las designaciones hasta ahora hechas por el presidente electo? No, yo creo que es excelente, excelente. Buenos profesionales, jóvenes en su mayoría. Lo que hay que ver ahora es la ciudad. Si es verdad que lo que predicaron lo van a aplicar. Pero hasta ahora la selección que ha hecho ha sido muy buena. Yo no puedo terminar sin preguntarle. Se hizo viral tiempo atrás, el único partido que fue capaz de devolver fondos que eran para la campaña, y ustedes devolvieron fondos a la Junta Central Electoral. Información que se hizo viral, criticada por muchos, valorada por otros. ¿Por qué esta iniciativa? Porque la resolución que determinó entregar esos fondos decía, claro, para cubrir los gastos de la candidatura que participarán en las elecciones del 5 de julio. ¿Entiendes? Candidatura, y nosotros no teníamos candidatura. Entonces, está bien, pudimos alegar, bueno, pero nosotros nos retiramos apenas 45 días y ya teníamos mucho gasto incurrido, que fue lo que hizo la Junta a la hora de tomar la decisión de entregarnos los recursos, que evaluó que apenas faltaban 15 días y que entendíamos que habíamos incurrido en mucho gasto hasta la fecha. Y es por eso que nos entrega. Pero nosotros quisimos darle otra interpretación. Pero la resolución dice, para cubrir gasto de los candidatos, no tenemos candidato. Entonces no podemos hacer. Vale gasto, independientemente de que se hayan incurrido. Mañana pudiera pedirnos cuenta, pero usted no tenía candidato. Y es la razón por la que devolvimos.